tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión especial de Sporting TV. Hoy, 13 de agosto del 2015, tenemos una emisión especial calentando motores rumbo a la primer gran carrera Sporting. Corre, corre por la vida. Y saludo con el gusto de todos los días y de siempre a mi amiga Eloísa Huerta, la sonrisa del deporte, y a Joel Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalio. Hola, ¿qué tal, Joel, Amalio? Buenas tardes. Como decía Amalio, bien contentos porque este programa va a estar de lujo. Sí, hoy vamos a presentar, como vimos en el intro de nuestro programa, la carrera Sporting, que se va a realizar el 27 de septiembre a las 7 de la mañana. Y vamos a hablar ampliamente del tema, Amalio. Y ante todo quiero mandar un saludo a Azucena Rosado, Teresa Rosado y a nuestro gran amigo Pepe Arana, que nos acompaña siempre en los controles. Pues estamos aquí en este programa. Recordándoles que no dejen de escribirnos a la página de Facebook Sporting Cuatzamina. Todos sus comentarios son bienvenidos, sugerencias, lo que quieran, es para ustedes. Estaremos hablando de muchos temas, han surgido muchas preguntas, la gente está esperando el momento para que den el silbatazo en la meta de salida para esta gran carrera. Hoy, todas sus dudas e inquietudes que nos han hecho saber a través de las redes sociales o personalmente serán disipadas. La carrera del año. Así es, ha sido increíble, hemos tenido mucha respuesta, mucha gente nos ha preguntado a través de las redes sociales, de Facebook en específico, sobre la carrera, la gente está interesada, se ha contactado con nosotros gente de otros estados para querer participar en esta gran carrera, ya que en sí la carrera lleva un motivo para correr, así es corre, corre por la vida y por la familia. Así es, una carrera con causa. Y bueno, ¿y qué les parece para ir entrando, siguiendo, calentando este tema tan apasionante de la carrera? Nos vamos a un video que nos preparó nuestro productor Pepe Arana, ¿qué les parece? Así es, claro, vamos, sí. Vamos a verlo, vamos. Yo los he visto muchas veces, son raros. Algunos salen temprano en la mañana y se empeñan en ganarle al sol. Otros se insolan al mediodía. Se cansan a la tarde o intentan que no los atropelle un camión por la noche. Están locos. En verano corren, trotan, transpiran, se deshidratan y finalmente se cansan solo para disfrutar del descanso. En invierno se tapan, se abrigan, se quejan, se enfrían, se resfrían y dejan que la lluvia les moje la cara. Yo los he visto. Pasan rápido por la rambla, despacio entre los árboles, serpentean caminos de tierra, trepan cuestas empedradas, trotan en la banquina de una carretera perdida, esquivan olas en la playa, cruzan puentes de madera, pisan hojas secas, suben cerros, saltan charcos, atraviesan parques, se molestan con los autos que no frenan, disparan de un perro y corren, corren y corren. Escuchan música que acompaña el ritmo de sus piernas. Escuchan a los horneros y a las gaviotas. Escuchan sus latidos y su propia respiración. Miran hacia adelante, miran sus pies. Huelen el viento que pasó por los eucaliptos. La brisa que salió de los naranjos. Respiran el aire que llega de los pinos y entreparan cuando pasan frente a los jazmines. Yo los he visto. No están bien de la cabeza. Usan championes con aire y zapatillas de marca. Corren descalzos o gastan calzados. Transpiran camisetas, calzan gorras y miden una y otra vez su propio tiempo. Están tratando de ganarle a alguien. Trotan con el cuerpo flojo, pasan a la del perro blanco, pican después de la columna, buscan una canilla para refrescarse y siguen. Se inscriben en todas las carreras, pero no ganan ninguna. Empiezan a correrla en la noche anterior, sueñan que trotan y a la mañana se levantan como niños en Día de Reyes. Han preparado la ropa que descansa sobre una silla, como lo hacían en su infancia, en víspera de vacaciones. El día antes de la carrera comen pastas y no toman alcohol, pero se premian con descaro y con asado apenas termina la competencia. Nunca pude calcularles la edad, pero seguramente tienen entre 15 y 85 años. Son hombres y mujeres. No están bien. Se anotan en carreras de 8 o 10 kilómetros y antes de empezar saben que no podrán ganar aunque falten todos los demás. Estrenan ansiedad en cada salida y unos minutos antes de la largada necesitan ir al baño. Ajustan sus cronómetros y tratan de ubicar los 4 o 5 a los que hay que ganarles. Son sus referencias de carrera, 5 que corren parecido a mí. Ganarle a uno solo de ellos será suficiente para dormir a la noche con una sonrisa.
disfrutan cuando pasan a otro corredor, pero lo alientan, le dicen que falta poco y le piden que no afloje. Preguntan por el puesto de hidratación y se enojan porque no aparece. Están locos. Ellos saben que en sus casas tienen el agua que quieran sin esperar que se la entregue un niño que levanta un vaso cuando pasan. Se quejan del sol que los mata o de la lluvia que no los deja ver. Están mal. Ellos saben que allí cerca está la sombra de un sauce o el resguardo de un alero. No las preparan, pero tienen todas las excusas para el momento en que llegan a la meta. No las preparan. Son parte de ellos. El viento en contra. No corría una gota de aire. El calzado nuevo. El circuito mal medido. Los que largan caminando adelante y no te dejan pasar. El cumpleaños que fuimos anoche. La llaga en el pie derecho de la costura de la media nueva. La rodilla que me volvió a traicionar. Arranqué demasiado rápido. No dieron agua. Al llegar iba a pisar, pero no quise. Disfrutan al largar. Disfrutan al correr y cuando llegan disfrutan de levantar los brazos porque dicen que lo han conseguido, que ganaron una vez más. No se dieron cuenta de que apenas si perdieron con un centenar o un millar de personas, pero insisten con que volvieron a ganar. Son raros, se inventan una meta en cada carrera, se ganan a sí mismos, a los que insisten en mirarlos desde la vereda, a los que los miran por televisión y a los que ni siquiera saben que hay locos que corren. Les tiemblan las manos cuando se pinchan la ropa al colocarse el número, simplemente porque no están bien. Los he visto pasar. Les duelen las piernas, se acalambran, les cuesta respirar, tienen puntadas en el costado, pero siguen. A medida que avanzan en la carrera, los músculos sufren más y más, la cara se les desfigura, la transpiración corre por sus caras, las puntadas empiezan a repetirse y 2 kilómetros antes de la llegada comienzan a preguntarse qué están haciendo allí. ¿Por qué no ser uno de los cuerdos que aplauden desde la vereda? ¡Están locos! Yo los conozco bien. Cuando llegan se abrazan de su mujer o de su esposo, que disimulan a puro amor la transpiración en su cara y en su cuerpo. Los esperan sus hijos y hasta algún nieto o algún abuelo les pega un grito solidario cuando atraviesan la meta. Llevan un cartel en la frente que apaga y prende y que dice, llegué, tarea cumplida. Apenas llegan toman agua y se mojan la cabeza. Se tiran en el pasto a reponerse, pero se paran enseguida, porque los saludan los que llegaron antes. Se vuelven a tirar y otra vez se paran, porque van a saludar a los que llegan después que ellos. Intentan tirar una pared con las 2 manos, suben su pierna desde el tobillo, abrazan a otro loco que llega más transpirado que ellos. Los he visto muchas veces. Están mal de la cabeza. Miran con cariño y sin lástima al que llega 10 minutos después. Respetan al último y al penúltimo porque dicen que son respetados por el primero y por el segundo. Disfrutan de los aplausos, aunque vengan cerrando la marcha, ganándole solamente a la ambulancia o al tipo de la moto. Se agrupan por equipos y viajan 200 kilómetros para correr 10. Compran todas las fotos que le sacan y lo advierten que son iguales a las de la carrera anterior. Cuelgan sus medallas en lugares de la casa en que la visita pueda verlas y tengan que preguntar, ¿están mal? Esta es del mes pasado, dicen tratando de usar su tono más humilde. Esta es la primera que gané. Dicen omitiendo informar que esa se la entregaban a todos, incluyendo al que llegaba último y al inspector de tránsito. 2 días después de la carrera ya están tempranito, saltando charcos, subiendo corrones, braceando rítmicamente, saludando ciclistas, golpeando las palmas de las manos de los colegas que se cruzan. Dicen que pocas personas por estos tiempos son capaces de estar solos, consigo mismo, 1 hora por día. Dicen que los pescadores, los nadadores y algunos más. Dicen que la gente no se banca tanto silencio. Dicen que ellos lo disfrutan. Dicen que proyectan y hacen balances, que se arrepienten y se congratulan, se cuestionan, preparan sus días mientras corren y conversan sin miedo con ellos mismos. Dicen que el resto busca excusas para estar siempre acompañado. Están mal de la cabeza. Yo los he visto. Algunos solo caminan, pero un día cuando nadie los mira se animan y trotan un poquito. En unos meses empezarán a transformarse y quedarán tan locos como ellos. Estiran, se miran, giran, respiran, suspiran y se tiran, pican, frenan y vuelven a picar. Me parece que quieren ganarle a la muerte. Ellos dicen que quieren ganarle a la vida. Están completamente locos. Amigos, estamos de regreso otra vez en Sporting TV. Acabamos de ver una cápsula sobre lo que es el correr. Para este tema vemos que existen muchas cosas que debemos de contemplar a
al momento de querer nosotros participar en una carrera. Bien, para esto tenemos, nos acompaña el día de hoy el licenciado Daniel Barrios Silva, que es licenciado en nutrición, para darnos detalles de cómo debemos de empezar a prepararnos para una carrera. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos aquí pues para tratar de ayudar al público que va a presentarse en la carrera, principalmente desde el punto de vista nutricional, cómo pueden mejorar sus tiempos, su rendimiento, evitar una deshidratación y calcular todo lo que tiene que ver con su programa de entrenamiento o previo a la competencia. Bueno, pues te agradecemos, licenciado, que nos acompañes. Agradecemos a la licenciada Verónica, administradora de este gran club de aquí de Coatzacoalcos, el que coadyuve con nosotros en seguir fomentando el deporte, ¿no? Así es, son personas que están preocupadas por el deporte, ¿no, Eloisa? Claro que sí. Daniel, te agradecemos el tiempo, y las personas que están viéndonos seguramente tienen mil dudas que podemos hoy despejar a través del licenciado Daniel. Muy bien, pues adelante. Una de las grandes inquietudes que tiene uno es, si tengo un poquito de sobrepeso, ¿es recomendable aventurarme? Porque sabemos que en la carrera va a haber 5 y 10 kilómetros. Claro. Si tengo un poquito de sobrepeso, ¿es recomendable aventurarme a hacer 10 kilómetros? ¿O me someto a cierta alimentación en estos días para bajar un poquito? ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, realmente ahí ya tendríamos que analizar primero la condición física actual de la persona. El hecho de que tenga un sobrepeso no es una limitante para poder alcanzar este objetivo de correr 10 kilómetros. Aquí la situación sería es ver la condición física en la que se presenta la carrera. Obviamente hay personas, y lo sabemos, que aún con sobrepeso o incluso con obesidad se aventuran a esto. No es recomendable porque obviamente el estado ideal u óptimo de una persona que va a someterse a una carrera, a un estrés físico de esta índole, hablando ya de 10 kilómetros, pues sí tiene que tener como que la responsabilidad de tomar en serio y en cuenta una serie de factores. Principalmente, pues obviamente el sobrepeso es una limitante y es algo que nos va a mermar en el rendimiento. Ahora, claro, tenemos que existen diversos tipos de corredores, y entre estos pues están los recreativos, los que dicen pues mi finalidad no es llegar en primero, ni en octavo, ni en veinteavo, o sea, aunque sea el último, mi objetivo es terminar, aunque sea caminando. Entonces pues también es válido, también sirve, también hay que darles oportunidad pues que se motiven de esta manera, ¿no? Yo siempre he tratado con todos mis pacientes es, ok, a lo mejor no tenemos actualmente la capacidad física competitiva de un atleta de alto rendimiento, pero pues con algo podemos iniciar. Nadie empieza siendo un campeón, nadie empieza ganando primeros lugares, todo es una serie de eventualidades que van evolucionando con el tiempo, y que obviamente tiene que llevar un programa y un respaldo multidisciplinario para que esto tenga primeros lugares, podium, y pues obviamente pues desde el punto nutricional pues es muy importante todo eso. Claro. Daniel, me he encontrado ahora en que iniciamos la venta de los boletos para la carrera de Sporting. Que por cierto, están volando, Están volando, Sí, por la favor, verdad. Por favor, consigan sus boletos. Estamos a 45 días de la carrera. Wow. Y me preguntan, yo no corro, pero quiero participar. Me dicen que si es posible a esas alturas iniciar a correr para poder llegar de menos a la meta, de 3 kilómetros, por ejemplo. Bueno, gente que no ha hecho ejercicio, que no corre, me lo han preguntado. Claro, obviamente existe un alto índice de sedentarismo en la población, eso es. No tenemos la menor duda. Obviamente, pues la invitación es a que se activen. Aquí la situación es la siguiente. Realmente todos, a final de cuentas, estamos conscientes de nuestro grado de actividad física al día o al mes o a la semana. Hay personas que obviamente no hacen una actividad física deportiva como tal, pero a lo mejor se la pasan caminando todo el día, van al mercado, vienen mal, y un día dice, bueno, pues 5 kilómetros yo creo que camino más en un día, y pues yo creo que sí podría alcanzar a cubrir esta distancia, ¿no?
sería, aquí el objetivo principal sería encontrar en la persona que va a correr cuál es el objetivo real de hacer la carrera. ¿Hacerla nada más por participar de un evento deportivo, por acompañar a mi hija, por acompañar a mi marido, por un reto personal? Realmente yo sí les recomiendo no despertarse un día por la mañana y decir, ay, mañana hay una carrera, pues me voy a inscribir. Yo creo que siempre debe haber lo mismo que comentaba hace un rato, la responsabilidad de tomar en cuenta una serie de factores, mi condición física, mi condición nutricional, y obviamente si tengo sobrepeso, obviamente si no he hecho actividad física durante mucho tiempo, y pues digo, no es mi meta a lo mejor nada más terminar, mi meta es correr la carrera como tal, no llegar en último lugar. Y para eso, pues obviamente hay que diseñar un programa de entrenamiento con anticipación, de determinar tiempos, determinar hidratación, alimentación, en muchos casos suplementación. Recordar que el alto rendimiento tiene un desgaste físico muy elevado, muy desgastante, y que muchas veces a partir de un plan nutricional bien diseñado, bien estructurado, muchas veces nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque obviamente el desgaste de un atleta de alto rendimiento sobrepasa muchas veces estas demandas. Licenciado, entonces, ¿qué sería recomendable para un corredor? ¿Cuál sería la base principal de nutrición para poder obtener un buen rendimiento? Para que entonces el corredor en su momento no vaya a tener un sobredesgaste físico. ¿Cómo podríamos empezar una buena alimentación? Considerando que estamos a 45 días. Sí, 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 es cierto. ¿No? Sí. Bueno, aquí tendríamos que analizar. Obviamente lo mencionábamos, existen diferentes tipos de corredores, de atletas. Hablemos del atleta que se dedica específicamente o es un atleta de alto rendimiento, que ya compite por llegar en primeros lugares, sí, que ya se preocupa por hacer un buen programa, un buen macrociclo de su preparación previa a la competencia. El aspecto nutricional es muchísimo, muy importante, más que para la competencia, para los programas de entrenamiento. ¿Cuántos días a la semana? ¿Qué distancias vamos a correr? ¿Cómo nos vamos a ir preparando precisamente para la carrera a partir del punto de vista nutricional? Obviamente el programa o la metodología del entrenamiento ya también tendría que ver con el preparador físico que se encargue de todo este macrociclo y el tiempo que le determine hacia la siguiente carrera. Es muy común en los atletas que se dedican a correr, obviamente, inscribirse en varias carreras en el año, de diferente tipo de eventualidades, unas a lo mejor de mayor elite o de mayor jerarquía en competitividad, pero obviamente este tipo de atletas, si nos metemos más a fondo, nos daremos cuenta que tienen un programa previo de entrenamiento, no todos de nutrición. Yo creo que la mayoría de los atletas en donde más fallan o la deficiencia principal que tienen es en el aspecto nutricional, porque sí, pueden tener un plan diseñado, pero que lo lleven a cabo, ya ese es otro tema, yes, también. Ok, significa, Liz, que a partir de estos 45 días nos empezamos a despedir de los tamales, de las empanadas, de los panuchos y todo lo demás para llegar en mejores condiciones. Me gustaría que nos comentaras. He participado, he tenido la oportunidad de participar en algunas carreras, algunas competencias. Más o menos sabemos qué debemos de comer días previos o cómo nos debemos hidratar. Platícanos un poquito eso, los días previos a la carrera. La gente, ¿por qué? Nos han comentado, Eloisa, Joel, mucha gente que se va a estrenar en esta competencia. Mucha gente que dijo, mira, pues yo no lo hago, pero me está gustando lo que están haciendo y quiero activarme, como decía hace rato el licenciado. Sí. Entonces, para toda esa gente, ¿qué deben de comer? ¿Cómo se deben de alimentar previamente los días antes de la carrera? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque existe como que la leyenda, el tabú, el mito de que el día anterior, la noche anterior, los días anteriores debo de comer grandes cantidades de carbohidratos, pastas, el famoso hot cake, uh-huh, arroz, pan. No es que esté mal, el problema ahí es, la principal función de esto es obviamente cargar todos nuestros depósitos de glucógeno y tener una buena
disposición a la hora de la competencia a nivel energético. Es decir, todo esto, como les digo, debe tener ya un programa previo. Tenemos 45 días de aquí al día del evento. Ok. ¿Cuántos días a la semana vamos a entrenar? En base a eso tenemos que determinar un gasto calórico por día de acuerdo al entrenamiento que nos vamos a someter determinado número de días o determinado día. Y obviamente a este diseñarle una distribución de macronutrientes como lo son carbohidratos, proteínas y lípidos. También los lípidos son muy importantes como fuente energética para el corredor. Obviamente en 5 kilómetros estamos hablando que a lo mejor el desgaste físico, el desgaste energético no es tan elevado, no se requiere a lo mejor de tanta programación, pero ya arriba de un 10 kilómetros, de un 21, de un medio maratón, un maratón, ya estamos hablando de un desgaste energético muy elevado. Más si las condiciones climatológicas son como las de aquí de Coatzacoalcos, muy húmedo, mucho calor, altas temperaturas. Obviamente todo eso lo tenemos que programar. Yo el mejor consejo que les doy a los corredores es, no inventen despertar un día y hoy voy a correr. Sí. Primero, aventúrense un día determinado a correr esa distancia, por lo menos a caminarla, simulando el día del evento. Un día previo, investigo si a mí efectivamente el hot cake con miel o la pasta o algo como lo vienen haciendo muchos atletas previo a la competencia, a mí me funciona. Recordar que esto es como la medicina, existen enfermos, no enfermedades, no todos reaccionan igual, no a todos nos sirven igual, y no a todos tenemos, ok, me voy a comer hot cake con miel, ¿cuántos hot cakes? ¿Cuánto de miel? ¿Cuánto de pasta? Pasta natural, con mantequilla, con crema, una pizza. Realmente ahí es donde muchos fallamos y le juegan a, ahora sí que al nutriólogo, a dar recomendaciones que no están dentro de sus conocimientos. Y pues para esto yo el consejo que les doy es acérquense con un nutriólogo. Digo, en el club, en el Sport City tenemos el servicio también para externos, pero igual existen muchos colegas muy buenos en la ciudad que obviamente tienen conocimientos de nutrición deportiva y que nos pueden determinar un requerimiento calórico con una buena distribución de acuerdo a las características del corredor para poder llevar a cabo el programa de entrenamiento o por lo menos el día de la carrera llegar bien relleno de los depósitos en glucógeno, obviamente una buena fuente de lípidos, de cadena media específicamente, cierta cantidad de proteína que obviamente a la hora de la carrera pues ya no es nuestra principal fuente energética. Y obviamente en cuanto a la hidratación, que es uno de los temas muy importantes también, ¿cuánta agua debo de tomar? Y en el momento de mi carrera, ¿cada cuánto debo de tomar y qué cantidad? Esto se conoce mediante una prueba que se llama índice de sudoración, se hace previos a las competencias, se conoce mediante una prueba muy sencilla y muchos atletas ni siquiera la conocen. Muchos no saben ni qué, agarran el agua o el Gatorade o el Powerade, ahora sí que perdón por... Comerciales. Sí, pasamos la cuenta, no se preocupe, licenciado. Pero es una realidad, lo toman porque ven que el de al lado o porque el que llega en primer lugar lo toma. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden programar y obviamente ocuparlas de manera eficiente o maximizar la utilidad de estas cuestiones con una buena planeación. Como hemos hablado, chicos, en otros programas, creo que la base del deporte es la nutrición, pero de manera individual. No es lo mismo para mí que para Mario, que para Joel, es lo que estamos escuchando de Daniel. Es también que debemos de saber de que para iniciar cualquier tipo de deportes, la disciplina que sea, debemos de ponernos en manos primero de un médico y posteriormente de un nutriólogo para que nos dé nuestra planeación para poder practicar de manera segura este deporte, porque a veces no sabemos que estamos enfermos, a veces no sabemos que sufrimos cardiopatías o algo por el estilo. Entonces, recomendamos a nuestros amigos atletas
que antes de empezar cualquier entrenamiento, cualquier ejercicio, cualquier disciplina, se pongan en manos de un profesional? Hay muchas preguntas en torno aquí al nutriólogo. Vamos a tratar de disiparla lo más rápido posible, porque tiene también su agenda llena él. ¿Por qué plátano y naranja al finalizar la carrera? Bueno, ahí muchas veces estamos hablando, hace tiempo se conocía o se hablaba mucho de una clasificación de carbohidratos que se conocían como simples y complejos. Hoy en día podemos decir que los carbohidratos se hablan o se dividen por su índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? La capacidad de elevar la glucosa en sangre en un determinado tiempo. El plátano y la naranja, el plátano, muchas veces los corredores, si nos damos cuenta, a mayor distancia empiezan a sufrir calambres. ¿Qué es esto? Obviamente hay un desbalance a nivel hídrico, un desbalance a nivel de minerales, específicamente del potasio. ¿Y por qué en la naranja? Porque obviamente es un el jugo de los frutos tienen un índice glicémico considerado en la mayoría de los casos alto. Obviamente esto nos ayuda a restablecer de manera más rápida la glucosa en sangre y específicamente el plátano para evitar cualquier cuestión de algún calambre o una situación como esta. Pero es volver a lo mismo, muchas veces no a todos nos sirve o no todos los necesitamos o no es específicamente regla el acabar la carrera y agarrar una naranja, el zumo de una naranja o un plátano. Sí, es muy importante dentro de la post-carrera, dentro de los primeros 30 minutos, rellenar nuevamente o recargar nuevamente nuestros depósitos de glucógeno. Lo que ya hemos perdido. Lo que ya desgastamos. Así ¿Por es. Qué? Porque nuestro cuerpo se someterá a un estrés. Volvemos a lo mismo, ya estamos hablando de carreras de 10 kilómetros hacia arriba. Hasta 5 kilómetros realmente quien ha experimentado la experiencia realmente no es un desgaste tan elevado y no se necesita de tanta planeación o de tanta programación, pero en el mundo ideal también tendría que hacerse con esa responsabilidad. Muy bien, yo creo que lo que aquí nos compartiste es muy interesante para todos los amigos que nos ven aquí en México y en otras partes del mundo, dicho por un profesional de la materia, un nutriólogo perteneciente a uno de los mejores clubes. Así es, Sport City, ¿no? Sport City. Sport City, donde que siempre están los campeones. Así es. Licenciado, no sabemos si quisiera agregar alguna cosa más. ¿Dónde lo podemos encontrar, licenciado, en caso de que alguno de nosotros, algún deportista, requiera de sus servicios? ¿Dónde podemos encontrarlo? Actualmente yo me encuentro laborando en el Sport City. Yo soy el encargado de todo lo que es el área de nutrición. Tenemos obviamente una atención preferencial a todos nuestros socios, pero también tenemos la facilidad de poder asesorar y obviamente llevar el plan de alimentación de personas externas. Pues nada más agregar, como ya mencionaba la señorita Eloisa, la nutrición es algo muy importante, pero lo más importante es que es individual. Todas las personas tienen características completamente diferentes y objetivos completamente diferentes. No hay por qué comer o llevar un plan de alimentación de mi amigo, de mi hermano, de mi pariente, así es, porque no me va a servir de la manera, o sea, no es lo que yo estoy buscando. Entonces, pues la recomendación es acercarse a un nutriólogo, en el Sport City les ofrecemos el servicio, obviamente también para que visiten nuestras instalaciones, y si no, pues acercarse a un nutriólogo certificado, que en el área hay varios que también son muy buenos colegas. Pues agradecemos, licenciado, que nos haya acompañado en este programa y sobre todo que nos haya aportado conocimientos para nuestros amigos los corredores que están preparándose para el 27 de septiembre en la carrera de Sporting. Ya en la segunda parte del programa, Eloisa, viene toda la información desmenuzada por temas. Las dudas, claro. Aquí estamos, pues amigos, pues vamos a un comercial, regresamos en un momento más aquí en Sporting TV. Gran Profit.
Sporting TV. No dejes de vernos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Por www.imagenypolitica.com. ¡Actitud de Sporting! Cuidado especializado. Y en la Universidad de Sotavento puedes estudiarla como si estuvieras en la UNAM. Cuenta con laboratorios que exige la máxima casa de estudios como fundamentos de enfermería y propedéutico, que incluye un quirófano, laboratorio de pediatría y materno-infantil, laboratorio de nutrición y dietoterapia, así como un módulo de medicina preventiva. Comunícate con nosotros a los teléfonos 21-06-9907 y 21-8-2311. Universidad de Sotavento, economía y calidad educativa. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino, con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Tu oportunidad a un mejor puesto está en uno de los 11 posgrados que la Universidad Hispanoamericana, en coordinación con la Universidad de Sotavento, te ofrecen. Con una promoción especial de 30% de descuento en inscripción y 25% de descuento en colegiatura durante el primer semestre. Informes a los teléfonos 210-9594, extensión 102, y al teléfono 218-2311, extensión 102. Universidad Hispanoamericana, humildad, ciencia y honestidad. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta nuevamente para hablar todo lo que concierne a la mejor carrera. Está pronosticada como la mejor carrera de este año, ¿eh? Así es. Y que solo con el favor de ustedes y desde luego de Dios, esperemos que se haga una costumbre aquí en la localidad, que cada año estemos realizando esta carrera, ¿no, chicos? Así es, mira, Mario, por las características que tiene la carrera, que se está incluyendo de caminata familiar, es lo que ha tenido mayor afluencia en este momento. Las familias quieren participar en esta caminata y se han inscrito muchas familias. Llevamos poco tiempo con la convocatoria y ya tenemos más de 100 familias inscritas en este. Porque tenemos que subrayar que es una carrera con causa, es a favor de la vida. Entonces, esperamos a todas las familias de Coatzacoalcos y sus alrededores. Así es. Papás con niños, de carriola, todo, bici, en bicicleta, patines.
lo que quieras. Wow. Hay que activarse con la familia, Amalio. Excelente. ¿Sí? Y es una oportunidad muy grande para hacerlo el día 27 de septiembre, para caminar con toda la familia y demostrar también que estamos a favor de la vida. Como decía Eloisa, es una carrera con causa, corre por la vida, corre por la familia. Tenemos que rescatar muchos valores que tenemos perdidos, que hemos ido perdiendo poco a poco, Amalio. Muy bien, entrando en materia, por ahí en días pasados, en nuestras páginas, en nuestras publicaciones, que gracias a tanta gente que va aumentando la familia de Sporting cada día, estamos muy contentos por eso. Empezaron a surgir dudas, inquietudes con respecto a las categorías. Así es. ¿Sí? Así es. Uh-huh. Quiero comentarles que se aperturan las categorías de la siguiente manera. Es categoría libre hasta 39 años de edad. De 20 a 39 años, la categoría libre. Ok. La siguiente. Es la categoría máster de 40 a 49 años. Y por último, la categoría veteranos. Que es de 50 en adelante. Hasta 150. Así es. Así válida, nosotros, ¿no? Entramos en la libre, por supuesto. Mira sobre... La libre, sobre todo, la libre, sí. Aclara la libre un poquito más abajo. Pues, a partir de 16 años. Okay. De 16 años hasta 39. Ok, sí, puede ser, no hay ningún problema. Sí. Digo, no hay nada, no hay una regla establecida, ¿no? Pero como para diferenciar, muchas veces los jóvenes tan pequeños no les interesa tanto correr, ¿no? La mayoría de las veces, no siempre. Pero bueno, aquí no hay problema, aquí se puede inscribir desde los 15 años hasta los 39 sin máximo. Ok, entonces recapitulamos con respecto a la categoría, porque era una duda que había. Libres de 30, de 16 a 39 años. Máster de 40 a 49. Y la de veteranos de 50 en adelante. Sí, queremos darle la oportunidad a toda la gente, porque sobre todo, es curioso, Amalio, la gente que más reclama son los veteranos y los de máster, porque a veces no se les da el espacio para poder correr, ¿no? Pero aquí en Sporting está el espacio para todo el mundo. Se los hemos comentado y ahorita lo estamos demostrando. Cualquier comentario, sugerencia que tengan, la hacemos válida y aquí está demostrado. Recuerden que la revista, el programa, es de ustedes. La carrera es de ustedes. Los que mandan son ustedes, ¿eh? Así es. Nosotros somos instrumentos de las voluntades de ustedes, ¿no? De todos los deportistas. Sí. Y va a haber, desde luego, va a haber premiación a los tres primeros lugares de cada categoría. Ah, además de que tenemos sorpresas en la premiación, ¿eh? Ah, ahorita vamos de lujo. No. No se lo pueden perder. Por eso aquellos que todavía no han podido ir por su boleto en GAS Sport, en Juárez. Así, Juárez 505, frente al Oxxo. Correcto. Casi esquina 16 de septiembre. Digo, al ratito nos van a pasar la factura de todos los goles que estamos metiendo, pero bueno, tenemos que decirle a nuestro cliente el preciso lugar para que vayan por sus boletos, para que se inscriban y no se queden fuera de esta clan. También en la calle Juárez, en la zapatería MG. Correcto. Ahí los están esperando. Ah, pero si no pueden ir por el trabajo, por los niños, por lo que se quiera, no se preocupe. Ustedes nos escriben y nosotros le llevamos su boleto hasta la comodidad de su hogar, de su negocio. Sí, nos puede escribir y nosotros con todo gusto le llevamos su boleto. Ya ven, no hay pretexto para participar en la carrera de Sporting. Así es. Muy bien. Entonces, pero dile a nuestros amigos, ¿cuándo va a ser, Amalio? Es el 27 de septiembre. Domingo 27 de septiembre. Domingo nadie trabaja. Así es. Sí, bueno, los pobres de la mañana. Trabajamos, ¿no? La mañana. Sí. Siete. Empezaremos temprano por la cuestión del calor, por la cuestión del tiempo, para que no haya ningún problema. También, que es muy importante, claro, por el horario. Así es. Esta carrera se está llevando por la voluntad de ustedes y con la colaboración de los patrocinadores. Quiero aclarar que hay que agradecerles a ellos, desde luego, su participación. Sí, Amalio, platícanos por ahí quienes ya se sumaron al proyecto Sporting, Joel. Sí, Amalio, fíjate que los patrocinadores que están inmersos en este proyecto han visto con mucho gusto esta carrera, porque les ha significado mucho al ver que nosotros tocamos un tema muy importante de la familia. Entonces, están dispuestos a participar con nosotros y a sumarse a este esfuerzo y al grito de la sociedad, porque esto también estamos hablando que nosotros estamos a favor de la vida, estamos bajo, ¿cómo se le llama?, una iniciativa popular que queremos dar a conocer en todo el estado de Veracruz, y que otros estados ya se han ido sumando a esta iniciativa, Mario. Entonces, tenemos... como patrocinadores de este evento, los primeros que tenemos, Port House,
Es un restaurante que está en el malecón que va a abrir. Es uno nuevo, ¿no? Es uno nuevo, exactamente. Que se ve de mucho caché, ¿no? No, hombre, está hermoso por dentro. Ah, wow. ¿Sí? Una decoración preciosa. No lo han abierto todavía, posible. Está programado ya en estos días. Tuve la oportunidad de entrar, de ver las instalaciones. La verdad es que vale la pena. Vale la pena ir a ese restaurante. ¿A qué altura está? Está casi a la altura de Carranza. Sí. Van a abrir en estos días y no es el fin de semana. Digo, yo no puedo decir fecha exacta, pero están próximo a abrir. Excelente. Ellos están interesados en apoyar este proyecto. También hay una empresa, Zain, que está apoyando este proyecto. Álvaro Valderas, Galería Álvaro Valderas, Geasa Sport y por supuesto una dependencia de gobierno, la DIMUDE, que también nos han brindado y nos han abierto las puertas para poder realizar. Al profesor Silviano, al profesor Silviano, un saludo. Siempre ha estado con nosotros en los proyectos que hemos desarrollado, siempre con total empatía, entusiasmo y bueno, un fuerte saludo para el profesor Silviano. Les queremos seguir agradeciendo a las personas que ya se han sumado y que han confiado en nosotros en esta carrera y sobre todo en la lucha que tenemos con la vida. Agradecerles al ingeniero de la Liga Satelta, al ingeniero Sebastián Obando, al licenciado David García, que también ha creído en nosotros y sobre todo en Sí Vida. Al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, también gracias. Y por supuesto, a Imagen y Política, muchas gracias. Siempre contamos con su apoyo. Muy bien, por este lado tenemos a la pizzería El Buen Manjare, que se encuentra en Revolución, casi esquina Independencia, de la familia Sansores. Fuerte saludo para Verónica, que fue de los primeros que creyeron en nosotros en el proyecto. Y aparte que es una de las pizzerías más tradicionales y más ricas aquí de Coatzacoalcos. Así, así es, así de es. Siempre, ¿no? Sí, si este cuerpecito no lo tengo de grandis. Es gracias a las pizzas Buen Manjari, que también confiaron en nosotros. El gimnasio de artes marciales mixtas Full Sport, del carismático Lenin Olivera. Sí. Compañero conductor que tiene su programa en Olmeca TV. Es correcto, un gran así amigo es. También se sumó a la causa de la carrera. El despacho contable de SN, de los contadores Ramón Santos Navarro y Patti Morán, que también es una entusiasta promotora del deporte y también se sumaron al patrocinio de la carrera. Saludos a Patti. Y claro, sin duda alguna, Patti va a estar corriendo en la carrera Sporting el día 27 de septiembre. Pero por supuesto, también a nuestro amigo Claudio Caudillo, que se suma con su consultorio de nutrición y salud, Claudio Caudillo y Teté Mora, a quien le enviamos un fuerte saludo también. Nos iban a acompañar, pero afortunadamente con la carga enorme de trabajo que tienen, no pudieron acompañarnos, pero se sumaron a la iniciativa de la carrera. Seguridad Total América, una de las empresas líderes más fortalecidas de la seguridad sur, de seguridad privada, también se suma a la propuesta aquí. No consultora, consultor Echegovi. También es uno de los patrocinadores, sí, que ha estado siempre en cualquier evento que hacemos, que realizamos, está presente con nosotros. No podemos dejar afuera también a Sport City, que nos va a apoyar y que nos tiene sorpresa para sorpresa el día para ustedes, ¿eh? Para el día de la carrera. Así es, Sport City efectivamente se los pasaba, ¿no? Sport City, uno de los mejores o el mejor club en la región y también va a estar presente en la carrera, ¿no? Y también, Amalio, para que no quede fuera, todavía no han concretado por cuestiones de papeleo y todo, hay más o menos 7 agencias automotrices, bueno, 7 agencias, marcas automotrices, que van a estar con nosotros como patrocinadores en la carrera. ¡Wow! O sea que cada día se suman más gente. ¿Y qué podemos hacer, Eloisa, si alguien quiere, que nos está viendo, también quiere ser patrocinador? Solamente llamarnos, Amalio, nosotros vamos, lo visitamos y les explicamos de qué manera puede participar y dónde estará su logo con nosotros en todos lados. ¡Wow! ¡Facilito! ¡Facilito! Excelente. Nada más llámenos. Porque hay que decirlo, somos una de las empresas en la cuestión de difusión de revista que hemos tenido mayor impacto en la zona. Ya que sacaste la revista, Sporting, es una muy buena idea. Coatzamina. Eso es lo que nos ha impulsado a hacer todo lo que hemos hecho. Claro. Este programa de Sporting TV, la carrera Sporting y muchos más que van a venir, a Amalio. Sí, vienen muchas cosas. Platícanos de la revista, ¿cómo viene, Luis, ahora? Miren esta revista. Aquí aparece en la portada un gran amigo ruso, un saludo para él. Claro. No, yo les invito que busquen la revista de Sporting Coatzamina. Está, este mes salió, pero increíble, formidable. Los artículos. Miren, nada más, en serio,
La calidad de la revista es inmejorable. Sí, son el papel que utilizamos para realizar esta revista es de excelente calidad. Independientemente, no solamente el papel cuenta, sino el contenido de la revista, la información deportiva, la información nutricional y todos los consejos que podemos encontrar. Pero se cuida cada detalle. Joel ahorita acaba de decir del papel. Lo que sucede es que cuidamos cualquier detalle en la revista. Porque nuestros amigos merecen lo mejor. Así es. Y si algo, déjenme mostrarles también, por favor, esta parte de lo que más. El disco que quería poner. Perdón, pero yo ya se le quité. Yo ya sabes, yo de metiche, como siempre. Sí. Esta edición trae un disco. Así muy es. Interesante, de Natural English, que nos gustaría mucho que lo pudieran ver, está muy interesante. O sea que aparte de fomentar el deporte, ya están enseñando inglés ustedes. Pero por supuesto. Así es, estamos en todos, Amalio. Bueno, ¿y qué les parece la contraportada de este número? ¿Sí? La gente excelente bonita de Sporting TV. Ahí aparecemos cualquier parecido a nosotros es pura coincidencia, ¿no? Para que vean que somos bizcochos en revista y en televisión también, ¿eh? Así es, ¿no? Muy bien, pues ahí está la revista Sporting. Toda la gente que se quiera anunciar puede escribirnos, aparece un correo, teléfonos allí en la propia revista y con todo gusto los visitamos. Recuerde que nuestra misión es fomentar el deporte. Así es. Amalio, otra de las cuestiones también, en caso de que no puedan ir a la tienda a adquirir sus boletos, pueden ustedes depositar en Oxxo, ahí una cuenta, le ponen su nombre, le ponen todos sus datos a la ficha, lo mandan por WhatsApp, ahí donde tenemos el número de teléfono, y ya nosotros registramos que están inscritos para la carrera. Ah, o sea, así es. Hay boletos, depósito, Oxxos. Podemos ir a GEASA, podemos ir a la Zapatería MG. Sí. No, pues sí. No hay presencia, no hay manera. Tengo fuerza que inscribirme. No pueden dejar de participar en esta carrera. De veras, esta carrera es tan importante y lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Creemos que va a ser la mejor carrera que se ha podido realizar en Coatzacoalcos y en todas las zonas. Una sugerencia, chicos, una vez que se inscriban, que le pidan a la persona que le esté dando su boleto, que en la parte posterior del ticket nos hagan favor de poner su talla. Porque el kit, no hemos hablado del kit. Ahí vamos todavía, vamos por partes, ¿no? Okay. Sí, ahorita sí, vamos sí, a hablar. Sí. Me adelanté entonces. Sí, pero bueno. Pues, el desorden. Es la sonrisa del deporte. Es desorden, soy desordenada. Vale todo porque es la bonita del programa, ¿no? Pero bueno, otro tema que tocó el nutriólogo y que es muy importante y que sí quiero hacer énfasis porque viví la experiencia en días pasados en el puerto de Veracruz, una carrera de 10 kilómetros que sí estuvo un poquito complicada, que es la hidratación, ¿sí? Son aspectos que ya se tienen contemplado, el staff de logística ya está viendo para que haya los suficientes puestos de hidratación para la gente que camina, para la gente que haga los 5 o 10 kilómetros. Así como los servicios médicos. Es correcto. Todos estamos preparados. Y al finalizar la carrera, recuerden que va a haber una zona de hidratación donde va a haber plátano. Ya escuchamos al nutrólogo, ¿por qué el plátano? Porque la naranja. Sí, y otras sorpresas más que están por confirmar en este día siguiente. Entonces, créanlo que esa parte, si nos pega un poquito el sol, que estamos arrancando a las 7 de la mañana, esperemos que sea lo menos posible, lo tenemos contemplado. Y sí nos tocará un poquito de sol, pero es el inicio, ¿no? Entonces no digo, va a ser muy temprano, no va a ser tan pesado para los corredores. Claro. Pensamos terminar de manera temprana la carrera para que no haya un efecto secundario en la cuestión del calor. Claro, siempre cuidando esto, ¿no? A todos los corredores. Otra de las sorpresas que tenemos, aparte de los premios que se van a dar, premios en efectivo. Esos son los importantes, esos son los que nos interesan. A ver, hay premios en efectivo, hay premios en efectivo, dinero, los claro, primeros sí, tres sí, lugares de cada categoría. Así ¡wow! Es. O sea que un buen corredor ya sacó ahí la semana o la quincena. Bueno, por lo menos para irse a comprar una charola de agua sí va a tener, ¿no? Yo creo que más que una charola. Yo creo que le alcanza para ir al Palacio de Hierro. Así es. ¿Sí? No, Amalio, sí. Independientemente de los premios en efectivo, que obviamente son importantes. Sí, claro. Creo que tenemos otras sorpresas por ahí, ¿no? A ver, creo que por ahí el maestro Álvaro quería platicar algo. A ver, cuéntanos. Digo, no, yo no soy el maestro Álvaro. No, claro. Pero eres su portavoz. Soy su portavoz, sí. A ver, cuéntanos. Bueno, queremos hacer darle más a los corredores, sobre todo a los que queden en primer lugar, premiarlos, hacerles una sesión de fotos a los primeros lugares.
Wow. Pero una sesión de fondo profesional. Wow. Por Álvaro Valdés. Por Álvaro Valdés. Me gusta. El mejor fotógrafo que existe en todo Veracruz. ¿Sí? Que por cierto acaba de tener otro premio. Así es, en la semana pasada obtuvo 2 de sus 4 fotografías que mandó a Estados Unidos a competencia, donde llega hay una participación de 10,000 fotos. ¿Sí? A nivel mundial. Latinoamérica. Okay. De las 10,000 fotos, Álvaro Valderas obtuvo 2 premios de las 4 fotografías que mandó. Sus 2 fotos salieron premiadas. 2 de 4. 2 de 4. ¿Sí? Wow. Eso digo, es muy difícil ganarse un premio. Tan solo uno es muy difícil. Ganarse 2 es mucho más. Claro. ¿Por qué el premio? Por la calidad, por la visión que tiene Álvaro. Es un artista en la fotografía. Independientemente que se dedica a lo comercial, hacer foto de 15 años, boda, bautizo, retratos familiares, él es un artista en la fotografía. Ok, significa que uno de los gentes que nos acompañe en la carrera de Sporting va a ser el afortunado ganador de una sesión fotográfica con Álvaro. Así de es. De los primeros bien lugares, ¿eh? Bien hecho. Bien. Una sesión, ¿sí?, de fotos. Wow. No es una foto cualquiera, es una sesión profesional que los van a tener y lo van a poder presumir a través de los años. Cuando, muy bien. Cuando por ahí, creo que también Sport City creo que nos tiene sorpresas, ¿no, Elo? Así es. Dos membresías. Dos membresías. Se van a estar obsequiando durante la carrera. Wow. Gracias Sport City también. A los ganadores. Y creo que también va a haber entradas. Pases. Para que disfruten y conozcan el concepto de Sport City, ¿no? O sea que viene con toda sumando, la carrera. Sumando, ¿no? Sumando. Así. Y aún hay más. No, y esto que estamos empezando con así la promoción, es, con la propaganda y con el reclutamiento de patrocinadores. Yo creo que cada patrocinador va a poder aportar algo para los competidores. Muy bien, pues les daremos a conocer a través de las redes, a claro, nuestros amigos, a lo través que vayamos de los programas, sumando, lo que vayamos sumando, ¿no? También es importante hablar de que ya tenemos toda la seguridad necesaria para el día del evento. O sea, podemos estar tranquilos, ya se gestionó ante las autoridades competentes, Protección Civil, seguridad, todo estamos ya de manera ordenada para que ustedes tengan toda la tranquilidad de solamente ir preparados a correr, a disfrutar en familia por la vida. Qué bueno, eso es importante, sobre todo porque esperamos la asistencia de muchos peques, ¿sí? Sí, claro. Y, sobre todo. Y estar en un entorno de convivencia y de seguridad es muy importante para todos, ¿no? Así sí, es momento de empezar a unirnos, ¿no? De empezar a unirnos como familia y a demostrar que en México, a pesar de todo lo que ha estado pasando, toda la violencia que ha surgido en los últimos años, queremos recuperar esa tranquilidad que teníamos en Coatzacoalcos hace muchos años, Amalio. Yo recuerdo que antes podías andar libremente por el malecón. Digo, está bien que hoy no se haga, ya no sea la cantina más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Pero sí, pero cierto, uno podía salir, estar tranquilo, no pasaba nada. Hoy en día la cosa se ha puesto muy difícil, ya no se puede tener esa confianza que se tenía antes, ¿sí? Es correcto, fíjate que yo voy por la calle y no pasa de que papacito o algo, uno camina también con temor, ¿no? En serio, entonces le da pena a uno, ¿no? A eso nos arriesgamos. A eso uno, ¿no? Pero bueno, ni modo. Sí, ya es lo malo, ¿no?, de ser guapo. Pero qué bueno que están previendo todo ese apartado de seguridad. Sobre los kits, que eso es bien importante, ¿no? Sí, nos están preguntando que dónde se van a entregar, cómo se van a entregar. Nos preguntaban, Amalio, de que a qué tienes derecho con tu boleto, es lo que se está refiriendo ahorita, Amalio, sobre los kits. Es correcto. Uh-huh. Así sí es, pues vamos a entregar el 2 días. Primero de lo que conforma, ¿no? Decirles que es su playera, sí, la medalla y su número para así correr. Así es, para correr. Claro, la medalla recuerden que se entrega cruzando la meta, ¿eh? Así es, no sí, ese mismo día, sí, no sí, el día de que se entrega la playera. Creo que por ahí los diseñadores de vestuario están preparando unos modelos de playera de última padrísimo, tecnología. Wow, sí, padrísimo. Para que ustedes la disfruten el día de la carrera y posteriormente, que siempre que una digan, playera de calidad, pongo, diga, no, la de Sporting, porque va a estar sí, de muy excelente calidad. Así es. Dry fit, para que aquellos que van sudando no se les pegue la playera y demás. Entonces, va a estar wow también el. Claro. Así es, Amalio. Pues no, nos resta más que recordarles que no se les olvide inscribirse para esta carrera del 27 de septiembre. Pueden asistir en GAS Sport, adquirir sus boletos. Si no, ahí en la convocatoria. Zapatería MG. La Zapatería MG.
En Minatitlán, en la zapatería MG de Minatitlán. Así es, sí. Los kits se van a entregar un día antes en la galería Álvaro Valderas, que se encuentra a un costado de la tienda Geasa, sí. En un horario que se les va a señalar para que con toda confianza recojan sus kits. Ahí está el cartelón promocional con algunos de los patrocinadores. Algunos no aparecen ahí porque, bueno, ya se habían mandado a hacer esto, pero los primeros ahí aparecen. Ahí está la fecha. 27 de septiembre de 2015. Caminata familiar 3 kilómetros, carrera 5 y 10 kilómetros. Correcto. Varonil y femenil. Categoría. Máster y veteranos. Libre. Y libre. Así es. Correcto. Muy bien, ahí está. ¿Dónde nos podemos inscribir? La primera, ¿cuál es? ¿Cuál? No alcanzo a ver. Avenida Benito Juárez, 505, Colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí tenemos un número de teléfono celular para que ustedes puedan mandar a través de WhatsApp la ficha de depósito en caso de que no puedan asistir a la tienda a comprar sus boletos. Y en Minatitlán, en la zapatería MG, en Juárez, número 90. Muy bien, ahí están los costos de la carrera, un costo muy, muy módico. Inscríbanse ya para que salga más barato, antes del 10 de septiembre. Ya solamente después del 11 sube un poquito, sí, que todavía es un costo mucho, muy, muy accesible, claro. Porque lo que pretendemos es que todo mundo vaya a correr, todo mundo se active. En familia. Camine. Claro, desde en luego. En familia. ¿No? Así es, pues los esperamos el día 27 de septiembre. Antes inscríbase en Geas Sport. Muy bien, vamos a estar mandando más información a través de nuestras redes sociales para que la vayan compartiendo. Dudas, inquietudes que tengan, con toda la confianza, háganoslo saber. Recuerden que esto es para ustedes y de ustedes. Muy importante, amigos, agréguenos por Face en Sporting Coatzamina. Nos siguen y ahí van a encontrar toda la información, todo lo que vamos subiendo todos los días. Ahí van a poder ustedes enterarse y estar al día de lo que va pasando en esta carrera. Claro, denle me gusta, inviten amigos que sigan la página de Sporting TV. Todas las mañanas tenemos una imagen muy padre que nos comparte nuestra que inspira, jefa, además, editora. Un saludo, Rebeca, para Rebe. A quien le mandamos un beso, a Rebeca, que está ahorita en frega loca trabajando también en algunas cosas de la carrera y de nuestro próximo número de Sporting. Le enviamos un fuerte saludo. Pues ya tenemos que ir, don Mario. Bueno, sí, se nos acabó el programa. Queremos seguir hablando de la carrera. De la carrera esperamos Sport a todas las familias. Así es, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde aquí por www.imagenypolitica.com Sporting TV. Muy bien, pues a disfrutar el fin de semana. Actívense. Sábado y domingo hay que ir a correr. Los esperamos. Síganse preparando, ¿eh? No dejen de prepararse para la primera gran carrera Sporting. Corre por la vida. Hasta la próxima.